Zamora del estado de Oaxaca y es mi segunda temporada con la compañía Automatic. Quisiera invitarle a mi estado y a otros estados para que vengan a trabajar. Mi nombre es Celso Arcecano, soy originario del municipio de Metlatono del estado de Guerrero. Es una buena compañía, más que nada aquí con la compañía lo más importante es que tenemos que hacer aquí es cumplir con las normas, reglas de la vivienda y en el área de trabajo y así también en nuestro transporte para nuestra seguridad. Y yo invito a los del estado de Guerrero para que se anoten, para que se registren con la compañía, ya que aquí es un trabajo pesado, pero en verdad sí se gana dinero. Sí se gana dinero aquí con esta compañía. Yo me llamo Timoteo Jiménez Pérez, vengo del estado de Chiapas. Aquí me encuentro trabajando en Salinas, California, con la compañía Automática. Esta es mi segunda temporada con la compañía Automática. Pues aquí tal trabajo, mira, son los compañeros que están trabajando. Lo que cosechamos es repollo. Sí, claro que está duro el trabajo, pero hay que batallarle, porque allá en el estado de Chiapas pues no hay trabajo y luego se gana muy poco. Pero aquí se gana, no les digo que se gana harto dinero, pero sí hay que saber ahorrar lo que se gana aquí. Y pues la semana sí sale bien, nomás hay que aprovechar la oportunidad. Y esta es la oportunidad donde estamos aquí en Estados Unidos. Sí está duro el trabajo, pero hay que aprovechar y echarle ganas. Alejandra Ortiz, soy de Morelia, Michoacán. Quiero invitarlos a compañeros a que se animen a venirse a trabajar. Pues es una muy buena oportunidad, la verdad. ¿Qué les puedo decir? Es para hombres y para mujeres y la verdad esta compañía es muy suave, así que anímense. Es duro el trabajo, pero si lo sabemos aprovechar, vale la pena. Así que ánimo, compañeros, y a darle. Es Faustino Nisip y vengo del estado de Yucatán. Primera temporada que tengo con la Automatic Company. Y es un trabajo duro, compañeros, pero se gana buen dinero y hay que seguir las reglas del mayordomo, todas las vestimentas y mucha disciplina, compañeros. No hay nada que no se pueda hacer, todo se puede y se paga muy bien para el bienestar de nuestras familias. Sí, les invito, compañeros, anímense, que hay buen dinero para ganar, sí. Mi nombre es Diana Salas Flores, soy originaria del estado de Puebla. Tengo dos temporadas viniendo con la compañía Automática. La primera fue en Yuma, de noviembre al mes de abril. Inmediatamente tomamos la temporada de Salinas, en la que estamos actualmente. Es un gusto para mí estar trabajando con esta compañía. Estoy muy agradecida primero con Dios y con las personas que hacen posible todo este proyecto. Quisiera invitarlos a hacer extensa la invitación. Es una gran oportunidad para todos, hombres y mujeres. No hay distinción de género. Lo único que necesitamos es ganas, muchas ganas de trabajar y disciplina. El trabajo agrícola siempre va a ser muy pesado, difícil al principio, pero no es nada imposible si tenemos las ganas y la necesidad es nos orilla. En lo personal yo puedo decirles que esas son las dos cosas que me alentaron a aprender, a aferrarme en el trabajo, como decimos aquí los compañeros, la necesidad que hay en casa de llevarles el sustento a la familia. Yo con estas oportunidades que he venido, estas temporadas que he tenido aquí, gracias a Dios he tenido la dicha de mejorarles el futuro a mis hijos, darles una mejor calidad de vida y la verdad
eso es más que suficiente para mí, y la única manera en la que uno corresponde es echándole ganas en el trabajo y tratar de hacer las cosas lo mejor posible, estar dispuestos a aprender. Si nos corrigen el trabajo, nos corrigen en disciplina, siempre va a ser para nuestro bien.